frente a ellos, acabaré totalmente vertical. Y al pie de esta, las aguas están vigiladas por los cocodrilos. No hay muchos sitios tan difíciles de rodear, pero año tras año, los niños escogen este para efectuar su salida final del mar. Una gacela intenta ser la primera en superar esto. Salga. Pero lo paga caro. Las cebras son las siguientes en probar suerte. Allá donde van, rápidamente les siguen los niños. Una vez iniciada la maniobra de rodear el río, el impulso del rebaño para unirse a esta es casi suicida. La presión para migrar es tan fuerte que nada puede calmarla. De nuevo, la madre y la cría esperan su turno para pasar. La madre salta, la cría así. Ahora la cría es una buena nadadora. Pero centenares de niños están empujando desde atrás. Se encuentra en la escarpada pared de 6 metros y siguen llegando más. Para la cría no hay vuelta atrás. Las cebras son las primeras en enfrentarse a los peligros. Constituyen la comida favorita de los cocodrilos, pero sus dotes pueden ser mucho más. La presión se redujo. El embotellamiento encuentra una ruptura.